¿Quién soy yo en este momento? En este momento, pues prácticamente soy una persona de acá de la vereda. Llevo aquí prácticamente 27 años. Pues en la casa llevo 27 años viviendo. He sido líder de aquí de la vereda. He vivido casi toda mi vida aquí en la vereda. Anteriormente se llamaba La Tolda, ahorita se llama San Francisco. Mis papás vivieron en una casa que se ve al frente llamada La Tolda. Anteriormente esto era un sector llamado La Tolda, ahorita ya es como conformado en vereda, ya se llama San Francisco. Yo aquí llevo 27 años, la escuela tenemos más o menos unos 36 años de construida. Y yo fui líder más o menos en el 80 y... perdón, en el 2007 hasta el 2014 fui presidente de la Junta de Acción Comunal. Fui líder comunitario y me destaqué pues en varios proyectos. Hoy en día trabajo como fiscal en la Junta de Acción Comunal. Ya debido a eso pues la Junta ya tenemos otros líderes nuevos para que trabajen y pues tenemos las obras que cada día se van presentando y van ejecutando. Bueno, les cuento, yo he trabajado acá también, ahorita en este momento trabajo es como la agricultura, yo he sido también, he trabajado o trabajé un tiempo mucho la construcción. Prácticamente mi casa que ustedes la ven acá fue construida por mis manos y hace más o menos 27 años vivo en ella. Ya aquí llevamos un proyecto, llevo un proyecto más o menos hace unos 13 años atrás, comencé a coleccionar piecitas antiguas y me han ido donando. Cada día que pasa van donando y me voy creciendo hasta llegar a un momento de poner algo turístico acá. O sea, como una, existe ya en este momento como si fuera una ruta turística. Mucha gente me aprecia y me vienen, me visitan, charlamos y de paso pues les muestro la colección que hay acá. De pronto, pues el espacio ahorita no lo tengo pues como muy adecuado pues como para lo que se está presentando, pero al paso de que se va presentando las cosas, se van dando y cada día pues voy mejorando, tratando de mejorar para que la gente pues me pueda visitar y también pues de pronto ofrecerles una charla y algo de comida y un algo que se presente. Este sector se llamaba La Tolda anteriormente, en la época de los arrieros, era porque, o sea, aquí mucha gente acostumbraba a hacer toldas, o sea, a toldar para que los arrieros camparan y poder así seguir a la parte de Río Negro o Abejorral, que era el camino anteriormente que se utilizaba por acá. Entonces, por ese destino tiene este sector llamado La Tolda. De pronto, aquí mi papá tenía o sea, en esa época eran toldos lo que se sacaban para vender como comidas. Cerveza, traguito o de pronto también comida. Entonces por eso se llama como un sector La Tolda, porque en esa época existía mucho toldo. Eso hace más o menos un promedio de unos, que eso fue por ahí en el 40 más o menos, existía eso, porque ya después de eso ya vino la carretera, que ya dejaron el camino de herradura y entonces ya debido a eso se fabricaron muchas casas y muchas viviendas y por eso nace esta vereda, porque ya se destinaba que este sector pertenecía anteriormente a la cabaña
Entonces, debido a eso, ya como había muchas viviendas, entonces ya más bien destinaron que por qué no donaban un terreno como para hacer una escuela. Entonces ahí fue donde se fundó la escuela y parte de la vereda, que ya nació la vereda. O sea, ya se hizo una junta de acción comunal. Los primeros líderes fue don Gustavo Valencia, que fue el primer presidente, y ya otros asesores que ya se siguieron, pues, o sea, ya seguimos limitando las juntas de acción comunal. Y hasta ahorita, pues gracias a Dios, la Junta de Acción Comunal pues ha sido funcionalmente seguida consecutiva y frecuentemente pues ahí estamos. Pues nosotros acá la juventud de pronto en un tiempo, más que todo, era participar por ahí de juegos. Nosotros utilizábamos las llantas anteriormente, una llanta de carro, y eso éramos 8 o 10 compañeros y nos montábamos en ella y eso rodábamos por ahí 4 o 5 cuadras, todos uno detrás de otro corriendo detrás de ella. También se utilizaba mucho el juego de las bolas. El juego de las bolas, eso era una cosa impresionante, que eso todo el mundo pues en las escuelas, pues ese era el entretenimiento de las bolas y los trompos. Y de pronto las niñas utilizaban en esa época el yoyo también. Eso eran pues juegos que nosotros nos creábamos o sea, los hacíamos como para entretenernos, más que todo. De pronto también a mí me tocó colaborarle mucho al papá, más o menos en la época de los 8 a los 14, 15 años. En los labores de la casa, también en la arriería, también me tocó mucho con él, porque él fue arriero de acá a la vereda, y entonces en esa época nos tocaba mucho. Él nos enseñó a cargar una mula o una bestia, cómo se cargaba y cómo se podía trasladar de un lado a otro para llevar la carga. Entonces, debido a eso, uno ya son cosas, anécdotas que le quedan a uno, porque pues son cosas que a uno nunca se le olvidan, cosas que uno aprende y a uno nunca se le olvidan. Entonces, debido a eso, uno tiene que agradecerle más que todo a los antiguos, que ellos les enseñan a uno muchas cosas: la agricultura, el trabajo, el campo, todo. Entonces, por eso uno vive feliz aquí, porque prácticamente uno trabaja el campo. Entonces, en esa época, más que todo de juventud, nos tocó eso. Ya de pronto, a otras épocas, ya estuvimos más que todo en el pueblo. Ya era otro vivir, otras anécdotas que prácticamente ya se vivían. Sí, esos juegos se han ido desapareciendo mucho, porque ya hoy en día, pues de pronto, por ahí el de las canicas, que lo llaman los niños que lo juegan, pero ya es muy poco lo que se ve en esos juegos. Sí, por decir, el del trompo, son juegos que desaparecieron. El yoyo también es un juego que ya ha desaparecido. Han salido otros juegos nuevos como el balero, pero también ya desaparecieron. O sea, ya nadie utiliza eso, ya hoy en día es pura tecnología, puro celular, pura cosa. Eso ya hoy en día, pues yo creo que entre más días la tecnología nos va a acabar más. Yo me formé más que todo en la Unión, en la de Paula Santander, que hoy en día se llama Feliz María Restrepo. En esa época yo tenía otro nombre. Entonces, más que todo nos formamos fue en esa escuela, en la Unión. Por lo que acá en la vereda pues no había escuela. De pronto en la cabaña había una vereda, pero nosotros o sea, nos trasladamos de aquí a vivir a la Unión en una época, y ya pues prácticamente los estudios me tocó hacerlos en la Unión. La primaria la hice pues en la Unión, y sí, ya prácticamente fue el estudio en la Unión más que todo.
Sí, yo de pronto recuerdo unos, de pronto me acuerdo mucho de la mamá de Carmen Judí. ¿Cómo es Carmen? ¿Cómo es que llama ella? Doña Judí. Eso, ella fue una docente mía. Doña Berta, la esposa de esa Doña Berta Giraldo, también fue docente. De pronto, otras que ya fallecieron, pero entonces no menciono los nombres porque, pues, pero sí también que yo me recuerde de, pues en este momento hay compañeros que todavía viven, que es este muchacho que le decimos el bogotano, es hasta muy conocido en la Unión, es un compañero que éramos uña y mugre, todavía lo somos, todavía lo somos. Él y yo fuimos compañeros y muchos pues en esa época estaba el difunto, el enano que le llamábamos, no recuerdo el nombre de él, también me tocó estudiar con él, los hijos del difunto, este Alfonso Osorio, varios también me tocó estudiar con ellos, o sea, en esa época sí, de pronto recuerdo de varios. No, nosotros en esa época, de pronto mi papá compró una casa en el pueblo y nos fuimos a vivir allá. Entonces ya por ese motivo me tocó estudiar un poco allá porque ya de allá sí veníamos a trabajar acá, pero más que todo el estudio lo hice fue allá porque me tocó en la época casi de pequeño en la Unión. Mi familia está conformada más o menos en unos, somos 4 y 4, o sea, 4 mujeres y 4 hombres. Y en esa época, pues ellos eran 2, éramos más o menos 10 en esa época. Eran familias numerosas, porque en esa época, pues el que menos tenía 8 o 10. Entonces, sí, es unas familias numerosas. Pues de pronto nosotros en esa época la Navidad pues mucho no la disfrutamos porque pues mi mamá faltó estando yo muy joven, estando yo más o menos de una edad de 3, 4 años. Entonces ya mi papá pues él le gustaba la Navidad, pero él era como para tomarse los tragos, más no para hacer pesebres y cosas así. O sea, la Navidad de nosotros era de pronto de los vecinos, iban, nos invitaban a una fiestecita, un 24 de diciembre, entonces íbamos allá y pues hacíamos los 24, más que todo de los tíos, nos íbamos a festejar las Navidades. Y allá en esa época pues a uno le daban, eso era uno feliz porque le daban un huevo entero, que eso era una cosa. O sea, uno no se comía un huevo prácticamente sino en Navidad. En esa época se comía ni un huevo en Navidad. Y sí, y ya debido a eso, pues entonces lo que eran los boñuelos y la empanada, eso no se veía sino en Navidad. Ya hoy en día, pues uno donde vaya encuentra todo eso. Sí, de pronto también. Más que todo en esa época también acostumbraban mucho a esconder los niños, el niño Dios. Entonces ya eso nos buscábamos, mejor dicho, éramos felices. ¿Por qué? El regalo en esa época, yo me recuerdo que le daban a uno un paquete de boñuelos o de empanadas, ese era el detalle que le daban a uno. Y uno era feliz porque pues como uno comía boñuelos y no en Navidad. Entonces, imagínese usted, sí, o sea que eso era un orgullo uno encontrarse el niño Dios. Y hasta muchas veces a mí me pasó una anécdota muy buena, que resulta de que buscamos el niño Dios y lo buscamos y lo buscamos y no lo encontramos. Entonces le dije yo a la señora, no, pues ¿por qué no me deja buscar en esa bolsa donde está la bolsa donde están los boñuelos? Y me dice la señora, no, pues hágale tranquilo, busque. Y preciso ahí encontré el niño Dios. O sea, son anécdotas que no se le olvidan a uno y, o sea, y las perradas de la gente, que en esa época pues las acostumbraban. En esa época de pronto el hermano mío fue un músico, fue un coleccionista de música. Él se llamaba Juan Clímaco Otero, fue coleccionista de música
prácticamente toda la vida. En este momento, en la casa de él existe esa música, que es una parte increíble de uno ver, donde hay, por decir, una cantidad de discos impresionante. Inclusive él tiene el equipo, él ya no existe, pero le conservan toda esa historia. Sí, me tocó la época de los, más que todo en la primera fue los 45. Esa fue la época, a él, él nos contaba que él le valía un disco de esos, en esa época le valía cualquier 10 centavos, un disco. Y él, digamos, él mantenía un radio y con ese radiecito escuchaba las emisoras, más que todo La Voz de las Américas, y ahí le salía las canciones nuevas. Y él, canción nueva que salía, iba y la compraba el domingo. Iba y la compraba y la iba coleccionando. Entonces, debido a eso, tiene una colección muy inmensa. Y pues ya eso lo conservan, pero eso ya pasó casi que a la historia. Yo comencé a laborar ya el campo, más que todo en la época de unos, pues ya de seguido, porque yo de pronto, en una época, tuve un tiempo más o menos de los 14 años que más o menos ya comencé a laborar el campo ya de seguido. Yo, o sea, yo dejé los estudios y me dediqué al campo ya en esa época. De pronto, en un tiempo estuve retirado de la agricultura, porque yo fui pues militar, yo fui reservista, presté servicio, entonces fueron 2 años que estuve por fuera de la agricultura, pero ya volví otra vuelta y me dediqué más que todo a la agricultura. De pronto también estuve muy dedicado a la construcción. Yo estuve más o menos unos 28, 30 años casi dedicado a la construcción. Hace 2 años para acá ya vengo dedicado otra vuelta a la agricultura. Pero yo el trabajo más o menos de los 20 hasta los 50 años fue casi que trabajo de construcción. Ya hoy en día, pues ahorita estoy dedicado aquí a la finca, más que todo a trabajar aquí en la finca y aquí a lo que estoy en la casa. Yo me presenté, como se dice o se decía en esa época, me regalé al ejército. En esa época se decía así, o sea, no me cogieron, nunca me cogieron, ni estuve, sino que un día me dijo un compañero, hermano, a mí me cogieron ayer, para el cuartel. Entonces me dijo, ¿por qué no vamos y nos presentamos? Y le dije, no, listo, vamos a presentarnos. Y nos presentamos, en esa época el comando era ahí encima de Halloween, ahí era el comando en esa época. Entonces nos presentamos y de ahí ya nos sortearon y nos fuimos. Y a los 20 días nos dijeron, presentes en el Medellín, en la cuarta brigada. Ya nos presentamos allá y pues de una ya nos dijeron, ustedes quedaron aptos para el servicio militar, presentes en Buenos Aires. Nos presentamos en Buenos Aires y era el batallón de policía militar. No sé si todavía existirá ese batallón, pero eso pertenecía a la cuarta brigada. Y ya de ahí ya nos dejaron. Estuvimos prácticamente 3 meses como recibiendo instrucciones y preparándolo a uno como soldado. Entonces, ya después de los 3 meses, ya ahí sí nos asignaron un área. Un área fue en el suroeste, a mí me tocó el área del suroeste antioqueño, Andes, Jardín, Támises, Valparaíso, Caramanta, Ciudad Bolívar, bueno, y otros que no me recuerdo, pero todos esos pueblos los conocí, estuvimos un año patrullando por allá, y pues gracias a Dios, nunca nos fue, pues tuvimos enfrentamiento, pero no, gracias a Dios, sí hubieron compañeros míos que cayeron en esa época. Cayeron como 3 compañeros de la contraguerrilla que nosotros andábamos, pero gracias a Dios, pues nosotros le contamos la historia, porque es lo que uno hace, contar la historia. Uno le queda el recuerdo y cuenta las historias. Pero en este momento ya uno, en esas épocas de militar, pues uno
Uno a la casa hasta venía muy poco. Uno venía, yo me estuve hasta como año y medio sin venir a la casa porque pues uno estaba en el área y a uno no lo sacaban así como tan fácil. Entonces, ya después de que llamó al batallón, ya uno le, sí, uno llegaba y le daban una licencia, ya uno se venía para la casa y gracias a Dios, pues por aquí estamos contando el cuento. No nos fue pues como tan mal, porque pues sí sufrimos y tuvimos las anécdotas y todo, pero gracias a Dios aquí estamos. Y gracias a Dios, pues yo le doy gracias a Dios porque, o sea, son cosas que uno estar allá en un enfrentamiento, a no, a uno estar aquí, es cosas de contar muy, muy interesantes porque eso es algo horrible. Nosotros estuvimos 3 meses en el batallón, después estuvimos otros 3 meses patrullando las zonas del oriente. Nosotros estuvimos 6 meses más o menos acá en Antioquia. Pues en Antioquia no, aquí en el departamento del Oriente. Después nos asignaron hacia el suroeste y ya nos regresaron hacia el batallón. Ya ahí cumplimos el resto de tiempo y a mí me tocaron más o menos 27 meses por la cuestión de que nos tocó una elección de presidente. No recuerdo qué presidente fue en esa época. Pero eso fue más o menos en el 86 al 88, que hoy estuvimos más o menos prestando ese servicio. Yo creo que fue Barco, sí, algo así. Yo creo que fue el presidente Barco que estuvo más o menos en esa época. De pronto, sí, eso yo estuve en un tiempo más o menos que uno creía que ya prácticamente ya era lo último. Pero gracias a Dios, cosas del destino, pues a uno no le tocó pues ver, sí me tocó ver los compañeros caer, pero y es muy lamentoso, muy triste. Uno, un compañero que uno entró con él, se hizo conocido, se hizo amigo, se hizo lanza. Entonces son cosas que a uno en el momento pues prácticamente le impactan mucho. Y, sí, para más que todo para la familia, que ellos se enteraban de ciertas cosas, que te aparte un enfrentamiento, que uno estaba en ese sector. La familia siempre pensaba mucho y pues en esa época no había forma de comunicarse uno. O sea, uno de pronto se comunicaba por teléfono, pero eso sería ya cosas por allá muy extremas en un pueblo o en cosas pues que ya se. Ya prácticamente para uno decir que se reportaba a la casa era muy difícil. Tendría que ser de pronto por un escrito que uno me enviara o algo así. Famosas cartas. Sí, las famosas cartas. En esa época pues no había cómo más comunicarse, es que ni teléfonos habían en esa época. Eso era escaso el que tuviera un teléfono y uno tener pues, porque uno, o sea, nosotros andábamos con radioteléfonos, pero esos radioteléfonos únicamente se comunicaban a las áreas de los batallones. De resto uno no, a uno no le iban a decir, tenga esto para que se comunique a su casa, nunca. De pronto la vida mía fue un poco. Yo viví en Medellín una época más o menos en el 90. Yo viví más o menos 3 años en Medellín. Tuve una época muy, muy de la. O sea, yo vine acá a La Unión después de haber prestado servicio. De pronto me dio la locura de irme a buscar empleo a la ciudad. Y yo ya soy reservista, me voy. Y bueno, me fui a la ciudad. Y en la ciudad, pues la ciudad uno no la encuentra así como tan fácil como para uno decir que llegó y que ya tenga su trabajo. No, la ciudad es muy. En esa época había que rebuscarla mucho. Y entonces, debido a eso, hubo muchos. O sea, hubo muchas formas de vivir. De pronto yo tuve una forma de vivir, de pronto más o menos un año, que yo estuve en las calles. O sea, yo como reservista, pero a mí yo fui a la ciudad y no pude encontrar el empleo así como de una. Entonces,
El dinero que llevaba se me acabó y me tocó vivir en la calle. Yo viví más o menos un año en la calle. Prácticamente yo fui una persona en Medellín, lo que se llama hoy en día una persona desechable, que no tiene a dónde dormir, no tiene a dónde vivir, no tiene a dónde llegar. Entonces, o sea, son cosas que en el momento pues uno las vivió, pero es duro uno recordarlas porque pues gracias a Dios hoy en día pues uno salió de eso, pero a muchas personas hay personas que no pueden salir de eso, o sea, se entregan a eso y no salen. De pronto yo salí en esa época de eso. De pronto, yo recuerdo mucho a una persona que alistaba los taxis. En esa época había un señor que él alistaba los taxis en la calle. Entonces, de pronto me le arrimé yo un día y le dije: hombre, ¿usted por qué no me deja que yo le colabore y me da cualquier cosa? Y dijo: no, listo, hágale. Y entonces resulta que yo alistaba un taxi, lo sacudía, lo limpiaba, o sea, no se lavaba porque no había forma, únicamente lavaban un balde con agua, un duciabrigo y límpielo, o sea, asearlo por dentro y limpiar las latas. Entonces, él en esa época cobraba 1.000 pesos por la lavada, pues por la organizada, le cobraba al taxista. Entonces, debido a eso, él me dijo: no, yo le doy 200 a usted. Y dije: listo. Y así comencé. Alistaba los taxis en la mañana y en la noche. Y llegó a un punto donde yo más o menos me recolecté unos 2.000 pesos en esa época. Eso era como muy buena plata. Entonces yo me dije: me voy a ir al centro, me compro unos llaveritos y unas gafitas y me fui a venderla en los parques. Y así me levanté. De esa forma me levanté, fui vendiendo. Yo compraba los llaveritos en esa época como a 70 pesos, yo los vendía a 100, 150, hasta 200 pesos, lo que me dieran por él. Pero la idea era ganarle cualquier cosa. Entonces, así me levanté y pude salir de la calle, gracias a Dios. Y ya después de pronto volví y me metí al cuento del trabajo, a buscar empleo en las empresas y me resultaron empleos en vigilancia. Ya trabajé en vigilancia y de pronto tuve un accidente en una época. Yo tuve un accidente. Yo trabajaba en un colegio que se llamaba el Coleman, era un colegio alemán. De pronto allá estuvimos. Yo trabajé en el colegio más o menos un año y pues de ahí ya me sacaron. O me salí más que todo porque pues me decidí más bien volverme aquí a La Unión. Yo aquí en este momento pues trabajo aquí en la finca, producimos, en este momento estamos produciendo papa, o sea, todo lo que ustedes ven acá en sembrado, todo es papa y pues ahí estamos trabajando en la agricultura. Tengo 2 hijos, ellos trabajan conmigo, diario, todos los días trabajamos acá, sembramos y estamos cultivando más que todo la papa, es papa y maíz, aquí trabajamos papa y maíz. O sea, sembramos una papera o dos paperas y ya sembramos maíz. Y ya debido a eso, pues volvemos y volvemos y repetimos y ahí estamos. De pronto, un poquito en este momento está, pues, no es como muy rentable, pero tampoco está muy económica. O sea, no, para uno, pues, está más o menos un término balanceado. Porque tenemos más o menos un promedio entre 200, creo yo que esté la papa. Entonces, pues no es muy barata, pero tampoco es muy cara. O sea, para uno más o menos es medio rentable, pero no mucho, pero tampoco decir que se pierde todo. Sí, esa es la idea. La idea es que aquí en este caso el maíz descansa la tierra, abona la tierra porque, o sea, nosotros, el patrón nos dice, utilicemos la caña para que abone la tierra. Entonces aquí no se vende pasielaje ni se vende para nada, sino que se pica
y eso hace que la tierra esté más, o sea, que tenga más producción de vegetal. Porque si yo pico la caña y la saco, pues entonces no estoy haciendo nada con el maíz. Entonces la idea del maíz es picar la caña para que abone la tierra. Entonces debido a eso, pues más que todo para que pueda la... Y ya o sea, ya se interviene en la papa y ya la papa pues también nos da buena cosecha. Tenemos un proyecto aquí con Coredi de unos cerdos. Ya llevamos más o menos aproximadamente unos 4 o 5 años. Ellos nos dieron unos cerdos en una época para que nos engordaran. Nosotros únicamente acá pues prestamos el servicio, pero el proyecto es de Coredi, con los muchachos que estudian. Nosotros estamos prestando el servicio acá, como los planchones, el cuidado, todo eso. De pronto ellos sí nos dan un aporte por la cuidada y el aporte. Entonces, debido a eso, ahí llevamos el proyecto hace más o menos 5 años. En este momento tenemos un proyecto de unos 3 cerdos. Y ahí estamos, pero aquí se han engordado hasta 8 o 10 cerdos con Coredi. Sí, o sea, el proyecto es porque, pues, eso se los dio, no sé si eso se sería parte de la gobernación o sería por parte del SENA, no sé bien, pero ese proyecto resultó y ahí estamos como para que ellos o sea, ellos se encuentren con el campo y puedan de pronto más adelante tener esa ventaja de que salir con esas ideas, porque digamos un niño está estudiando, está en la escuela, de pronto tiene ese proyecto y dice, hombre, pues yo hasta lo puedo ejecutar más adelante. Entonces también lo hacen es como con esa idea. Bueno, de pronto hablemos un poco entonces de acá de la colección. Yo no le digo museo porque museo suena como una cosa muy grande, pero entonces yo me metí en este cuento hace más o menos aproximadamente unos 13 años cuando existió la cosa de paperos de oro. Resulta de que aquí me dijeron, saqué una carroza para un papero. Entonces yo me puse a pensar, yo dije, yo he sido, pues yo en esa época era líder de acá, entonces yo dije, pues yo qué hago, saco un papero, pero ¿qué carroza hago, qué hago yo? Entonces pensé y me dije, no, voy a sacar como el papero, supuestamente era una persona de edad, la más edad de la vereda, entonces yo dije, no, voy a recolectar unas cosas antiguas, a ver si de pronto conformo una carroza y listo. Y empecé a andar de casa en casa a ver qué me podían prestar y a ver qué podía conseguir. Y me conseguí más o menos aproximadamente unos 400, 500 artículos. Listo, me metí en esa meta y dije, voy a hacer una casa antigua en el mismo remolque. Saco el papero y la voy a decorar con estas cosas. Entonces ahí comencé el cuento. Resulta de que pasó la carroza, pasó el cuento de las fiestas y me limité a devolver las cosas. Entonces mucha gente me decía, no, ¿usted para qué trajo eso? Deje eso para usted, o bote eso por allá o haga alguna cosa con eso. Entonces me puse a pensar, yo tenía aquí cualquier 10, 20, 30 artículos. Y yo, entonces, ¿yo qué hago con esto? Y no, voy a conservar. Tengo una cama de esa época, de esa época que la conservo, que la señora me dijo, no, déjela para que le meta leña, métasela al jugón, como leña. Y dije, listo. Resulta que yo ya me metí en ese cuento y no, yo voy a dejar esta cama, pues a mí hasta me puede servir y me ha servido. Y ahí la tengo. Entonces, de ahí comenzó la idea.
De ahí me nació a mí la idea, hombre, ¿por qué la gente bota las cosas viendo de conservarlas? Entonces dije, no, nada, voy a meterme en ese cuento y voy a conservar estas cositas. De pronto así iba a muchas partes a trabajar, me tocó tumbar casas, mucha cosa, encontraba cosas y debido a eso, pues yo ya dije, no, voy a ir coleccionando esto, me gusta coleccionarlas. Y ahí arranqué y en este momento pues voy con esa idea. Ya mucha gente me distingue, ya no voy a las casas, sino que la misma gente me llama y me dicen que le voy a regalar esto, entonces ahí voy con la idea de coleccionar. Sí, en esa época de pronto a mí me dieron, pues, más que todo me dieron de pronto unas planchas, la cama que le cuento, me dieron... Bueno, unas herramienticas de pronto que la gente ya no las quería conservar, entonces me dijeron, no, deje eso para usted. Y ya me dieron unos percheros, bueno, ciertas cosas que las colecciono todavía, gracias a Dios. De pronto he aportado para comprar algo, algunas cosas. Pero la mayoría es regalado. Más raro, pues qué le digo, pues de pronto para mí en este momento ha sido pues como objetos más antiguos y que me parezca a mí y es bonito, sería una vitrola, la vitrola, la que es el megáfono. Es como un megáfono, esa vitrola es, pues para mí es algo bonito porque ella tiene su sonido y entonces es uno, o sea, yo nunca había visto escuchar eso cantar. Entonces es algo que es de cuerda y la idea es que usted le da la cuerda y le canta. Entonces para mí eso es algo especial. En este momento pueden haber por ahí unos 1.200, tengo yo aproximadamente, entre objetos antiguos. De pronto tengo unos que no son tan antiguos, pero ya en este momento pasaron a la historia. Porque digamos yo tengo unos televisores, los que llamamos los gordos, pero eso ya no se ve, eso ya son épocas que ya pasaron a la historia. Y los culones. Si de pronto alguien que tenga por ahí elementos, puede ser un escapulario, yo colecciono hasta los escapularios, imagínese usted. Entonces, son cosas tan simples, hasta pueden ser cosas grandes, que de pronto las quieran donar o las quieran regalar o vender, hasta de pronto se negocia y se compran. En este momento, de pronto acá han venido personas, aquí han venido gente de otros departamentos, ha venido gente de estudiantes. Entonces, ¿qué hacen de pronto? Más que todo, como es ruta turística, estamos con la ruta turística en la unión con la oficina, entonces ellos se encargan de pronto de organizar eso allá con ellos, con otros grupos, y por ese motivo llegan acá. O también telefónicamente me llaman a mí porque aquí ha venido gente de Bogotá, ha venido gente de la costa, ha venido gente de muchas partes. Y se conectan conmigo personalmente y me llaman y me dicen, bueno, ¿a dónde hay que ir o qué hay que hacer? Y yo ya les digo, entonces debido a eso ellos ya llegan acá y ya les presento lo que tengo acá. Lo que yo aspiro aquí es pues de pronto de que la gente tener una cosa turística, que la gente de pronto pueda venir y tratar de conservar. O sea, ¿yo qué hago con lo que me regalan o con lo que me donan? O sea, es darle vida a las cosas. Es darle vida a las cosas y porque usted me regala por decir algo, o sea, yo le hago algo por decir, usted me regala, por decir lo que me decía ahorita. Me regala una vasinilla, pues hombre, yo la conservo y le doy vida a esa vasinilla, que son cosas que ya pasaron a la historia, ya hoy en día no se usan y mucha gente no las conoce. Entonces, ¿qué hago yo? Dale vida a eso. Esa es la idea mía. Bienvenidos aquí
a mi proyecto de colecciones del siglo XX. Los invito a ustedes a que entremos, a que miremos la colección o el museo que yo prácticamente tengo acá, entonces para que ustedes conozcan lo que llevamos acá. Por acá tenemos la bienvenida, dice piezas tradicionales del siglo XX, bienvenidos sean ustedes a este hogar humilde y acogedor, donde se brinda amor y paz, tranquilidad, algo de historia se les va a contar. Recuerdos olvidados que de aquellas personas que hoy ya no están. Los invito a tomar una taza de chocolate, un buen, con tranquilidad y justos y juntos poder charlar. De pronto acá tengo unos dichos y refranes de las historias que hoy en día prácticamente son dichos que ya se utilizan muy poco, pero todavía se remueven porque todavía tenemos historia de ellos. Al que madruga mi Dios le ayuda, al pan pan y al vino vino, ojos que no ven, corazón que no siente, al que le caiga el guante que se lo chante, al pobre y al feo todos se nos van deseos, mal de muchos, consuelo de pocos, arrieros somos y en el camino nos encontramos, perro que ladra nunca muerde, hijo de tigre sale pintado, las gallinas de arriba siempre se cagan en las de abajo, plata en mano, culo en tierra, el que se casa es porque tiene ganas de casa, a caballo regalado no se le mira el colmillo, el que se acuesta con niño amanece orinado, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, el que dice la verdad no peca pero sí incomoda, el que dice, primero cae un mentiroso que un cojo. Tras de ladrón es bujón. Por acá tenemos artículos antiguos, por decir, este es una guaraña de Prado, que era manualmente, hoy en día son en gasolina, prácticamente ya son pasadas a la historia. Tenemos una vitrola, más que todo es de lujo, más no es de cuerda, pero es de lujo. Es una vitrola antigua que ya la conservo como pieza artesanal de acá del museo. Tenemos el pilón, que mucha gente nos acostumbra pedir la mazamorra como un algo. Ahí lo tenemos para que la conservemos. De pronto por acá encontramos fotos tanto de la familia como de parte de la Unión Antioquia, que es fotos antiguas que tenemos, fotos que ya pasaron a la historia, como por decir estas, que se ven en blanco y negro, son fotos que tienen aproximadamente una época de 100 años atrás. Encontramos personajes típicos de la Unión, como por decir, tenemos a Pepo, a la viuda, y este otro muchacho, no recuerdo cómo se llama, pero también está. Por acá encontramos unas raíces, unos troncos que se han artesanado pues prácticamente como la cabeza de novillo. Es una raíz que la elaboré a mano para poderla conservar, y el pájaro también de madera, tallado en madera.
Bueno, por acá encontramos las maletas, una maleta antigua que existió en una época donde viajábamos y empacábamos la ropa. Tenemos un portafolios para cargar documentos especiales. Bueno, acá tenemos un sector de planchas. Tenemos 8 planchas diferentes. La primera fue la de calentar a brasa. La segunda es la de carbón. Esta tercera es de gasolina, que también se utilizó mucho. Tenemos la de luz, la primer plancha de luz. Tenemos la de la también es de luz, pero entonces es una plancha ya más cómoda. De pronto tenemos una plancha a vapor. Esta plancha llegó a vapor, la primer plancha que llegó a vapor de agua para planchar. Tenemos otro estilo, que este estilo es como un celular, que si usted no la carga en este aparatico, ella se enfría y no calienta. Entonces hay que recargarla. Y esta, que es la original de ahora, la que acostumbramos para planchar. Bueno, de pronto por acá tenemos una colección entre monedas de peso de 2, y aquí encontramos varias de distintos diseños. Y en este plato, en este disco, encontramos desde el centavo en general hasta la moneda de 1.000 pesos, que ya es lo que se acostumbra hoy, la moneda desde el centavo hasta el peso. Este es un neceser donde la gente acostumbraba a guardar los dineros, acostumbraban a guardar los papeles originales, los papeles más importantes, para poder así tenerlos ahí. Entonces hoy en día lo conservo como si fuera una cajita fuerte. Bueno, por acá encontramos unos estribos de los indígenas. Estos son estribos de los indígenas. ¿Qué es un estribo? Un estribo es donde el avío lleva para uno soportar el pie. Ese es un estribo. De pronto conservamos esto es una servilletera hecha en cobre que se utilizaba en la época de los indígenas. Tenemos una cuchara diseñada con el lema de los indígenas también, que es muy importante porque es una cuchara que se transmite desde los indígenas. Entonces la conservamos también acá. Por acá encontramos ciertas máquinas de coser desde 1946. Tenemos esta super y la super también, que es de 1946. Estas dos son más originales, o sea, más de la época, que ya son máquinas industriales, pero se conservan porque ya pasaron a la historia, ya no. Por acá encontramos unas canecas de hierro, que era donde echábamos la leche, pero son de hierro. Entonces se conservan porque ya hoy en día son de aluminio y ya prácticamente son tanques de leche de reservas ya más sofisticadas. Tenemos la vitrola de 1940 también, que tiene su sonido. Se las pongo a cantar para que de pronto la escuchen. Thank you.
Tenemos el piano también, él es de la época más o menos de 1940. Es un piano que ya hoy en día pasó a la historia, pero todavía lo conservamos como un objeto personal y él todavía da su tono. Por acá encontramos unos cuadros antiguos, esa es la señora Chiquinquirá. Tenemos unas fotos de los bisabuelos, los bisabuelos de la señora mía. De ahí siguen los bisabuelos, que ambos son ellos son los papás de los de arriba. Entonces se conservan como parte patrimonial de acá del museo. Encontramos cuadros de la Coca-Cola, los primeros cuadros que la Coca-Cola sacó propagando la Coca-Cola con estos cuadros. Tenemos unos cuadros de carrozas que son diseñadas aquí en la vereda por mi persona. Por aquí encontramos unos reclinatorios que son los oratorios para orarle a la Virgen. Esta Virgen, ella me fue donada por cierta persona. La tengo restaurada para un proyecto que tengo. Entonces vamos a ver si se nos da ese proyecto. Tenemos un cuadro de un auto antiguo de 1924. La persona que lo hizo no es de esa época, pero el vehículo sí es de esa época. Está elaborado en puntilla y en alambre de cobre. Entonces es un trabajo muy, muy elegante. Por acá nos encontramos las máquinas de escribir, que son de la época más o menos, esta es de la época de 1940, una máquina de escribir, y ya estas son de otra época, de 1960, donde los estudiantes tenían que obtener cierta máquina para poder estudiar. De pronto esta es una calculadora manual que se utiliza para hacer las cuentas. Ella funciona normal y le hace la cuenta como si fuera cualquier calculadora. Tenemos los carrieles que se utilizaban en las arrierías, más que todo. De pronto por acá encontramos unos cuadros de arrierías donde la gente tenía sus dichos. Cuando yo arriaba mis mulas, era mis negociaciones, alzar en aguas y bajar calzones. Por acá tenemos una fachada donde encontramos ciertas fotos. Aquí encontramos fotos de distintas casas, de las distintas veredas. Tenemos un tractor antiguo también que es de la cabaña y todavía funciona. Tenemos los párrocos, ciertos párrocos. Tenemos el primer párroco de la Unión, que era el señor Pedro José Antonio Carvajal. Ese fue el primer párroco que tuvo la iglesia municipal de la Unión Antioquia. Tenemos ciertos párrocos hasta el Pedro Sergio Augusto Botero Duque, que fue, pues tengo hasta ese párroco. De ahí en adelante han pasado otros párrocos. Encontramos también fotos de los paperos, encontramos fotos de los logos de Antioquia, tenemos fotos de los pesebres que yo hago acá. ¿Qué más les cuento? De carrozas. También les cuento un poco de esta, es una trampa que utilizaban los antiguos para los graneros para coger los animales.
Ahí ellos les ponían su carnada allá adentro y ellos prácticamente se cogían solos. Y por acá miraban a ver si ya estaban ahí. Tenemos el álbum familiar. Un álbum familiar prácticamente hecho por mi persona, que es un álbum familiar que es. Tenemos 50 fotos ahí que se conforma con toda la leyenda de la familia familiar. Por acá tenemos las tutumas que hoy en día pues prácticamente ya no existen, pero todavía las conservo como calabazas porque esto se utilizó en un tiempo para tomar agua, para sembrar, para cuajar la leche, o sea, para muchas actividades que hoy en día ya no se acostumbran. Por aquí encontramos los molinos, lo que molíamos la masa para hacer las arepas, y la batea antigua, que era donde amasábamos la masa para hacer las arepas, más que todo. Por aquí encontramos un ariete que hoy en día ya no existe, pues ya no se ve, ya no se acostumbra, o si se acostumbra son otra especie de arietes que prácticamente ya estos redondos ya no se ven. Ya hoy en día son unos arietes como un tubo. ¿Qué es un ariete? Un ariete es una forma de un aparato especial para uno motobombear aguas. Encontramos las galopas. ¿Qué son galopas? Son los cepillos antiguos que utilizaba la gente como para cepillar y pulir la madera. Eso se llaman galopas, pero hoy en día son máquinas especiales. Anteriormente eran estos cepillos de madera, después pasaron a unos cepillos más pequeños, que ahorita de pronto los vemos. Tenemos tres clases de fumigadoras. Anteriormente se fumigaba con la bomba redonda que se le echaba al aire. Se le echaba el aire para poder bañar. O sea, esto se utilizaba en un tiempo, hace unos 85 años más o menos, que se utilizaban estas bombas. Esta es una Creighton también, era de aire únicamente, sino que ya hoy en día pues ya no se conserva la varilla, pero se conserva el tarro. Esta es otra llamada, esta es la Maser. También esta bomba hace poco me entró acá, de pronto no la tengo brillada, pero bueno, la idea es conservarla, tratarla de conservar lo más bien que podamos. Tenemos el cañón, esto se llama un cañón. ¿Por qué le decimos cañón? Porque esto es para explotar las bombas. ¿Bombas de qué? O sea, bombas de. Esa viene a ser de luces. Se le echa la bomba ya, se le pone una mecha, se prende y ella explota hacia el aire. ¿Qué hace en el aire? Explotar la bomba para que ella salgan las luces y luminosas, que es lo que hace que para eso este tubo. Tenemos aquí el cuadro. Este cuadro era el que utilizaban anteriormente la gente pues de un rango más adinerado que utilizaban estos cuadros. Esto lo utilizaban en tela. Son cuadros que ya pasaron a la historia porque ya mucha gente no los conserva, pero ya estos eran cuadros de gente adinerada. O sea, son cuadros especialmente bonitos y entonces por eso los conservo. Bueno, sigamos allí. Por ahí encontramos unas botellas, ciertas botellas tienen diferentes modelos.
por decir, esta botella es una botella que es una garza, es muy hermosa y por eso se conserva. Estas otras botellas se conservan, esta por decir, tenemos un barco adentro que es muy especial y muy elegante. Tenemos las candelas antiguas, estas son de gasolina, estas eran de echar gasolina en ellas para poder utilizarlas. Entonces por acá se le echa la gasolina y la piedra y ya ella da chispa. No prende porque no tiene la gasolina. Bueno, por acá encontramos una parte de radios de la época de 1960 hasta ahorita, que ya es una época de 1940, 1950. Tenemos una radiola. Esta es de 1955. Es una radiola que funcionaba a pilas, pero ella le sonaba con el disco normal y se utilizaba mucho para las fiestas caseras. Son vitrolas que ya pasaron a la historia y ya no. Ya hoy en día, pues ya las tenemos de reliquia. Tenemos los serruchos. Hoy en día ya no utilizamos los serruchos porque ya son motosierras. Este era el trozador, aquel era el serrucho para cerrar. Y este pues ya era el normal de ahora que se acostumbra para cerrar la madera. Bueno, por acá encontramos parte de canastas que era lo que utilizábamos ahora años. Para más que todo en las cocinas lo utilizamos para echar las arepas, traer el mercado, el almu, que fue muy común, el almu, esto es para sembrar. Bueno, sucesivamente, pues ahí encontramos varios diseños de canastas. Les cuento por acá un poco. Por aquí encontramos partes que eran lo que era el reloj, diré el trompo. El trompo fue un juego que de ahora años que prácticamente se utilizó y pasó mucho de moda, pero todavía se conserva. Tenemos el yoyo de madera, que también fue muy utilizado en una época, en la época de hace 40 y más o menos del 45 al 60 en adelante era mucho el yoyo. El valero también se utilizó mucho hace unos 25, 30 años hacia atrás, también fue una moda que llegó, se utilizó y se fue muy excelente en ese caso de que la gente la utilizara. Por aquí encontramos unas radiolas también desde hace más o menos del 50 hacia atrás. Son radiolas que ya prácticamente pasaron a la historia. Bueno, les cuento, por acá te encontramos las linternas. Esto es una linterna antigua que hoy en día la acostumbrábamos con el estuche para cargarla. Se utilizó mucho en una época. Ya hoy en día ya pasaron a la historia porque ya pues prácticamente el celular le reemplaza la linterna. Tenemos las antiguas bisagras. Esto es una bisagra. Anteriormente las bisagras eran como un clavo, ya hoy en día son bisagras de unos 4 o 5 tornillos y un pasador, pero estas eran las bisagras anteriormente. Tenemos las llaves. Las llaves antiguas, que estas son las llaves que utilizábamos para abrir las puertas. Son llaves que ya hoy en día ya no, ya pasaron a la historia, ya están es de historia y ya las tenemos de colección.
Bueno, estilos de navajas de pronto encontramos, estilos de gafas también encontramos muchos porque se conservan, porque es que ya esto, o sea, son gafas que van pasando la historia y entonces yo las conservo para poderlas obtener como en el museo. Las tijeras, encontramos de pronto por aquí lo de los billetes. Encontramos una colección del peso, el de 2, el de 5, el de 10, el de 20, de 50, el de 100, el de 200, el de 1000, el de 2000, hasta el 10.000. Menos la colección de billetes que ya prácticamente ya pasó a la historia. Encontramos un estilo de capirusas, que esto era con lo que utilizaban anteriormente, con gasolina para poder alumbrar las casas y poder así obtener algo de energía. También les cuento, por aquí tenemos el difunto Baltasar, que fue un personaje típico de la Unión, en una época más o menos de hace que unos 60 años atrás. Fue la época de él. Tenemos a Tontoleo y a Emilia, que este sí es de una época más o menos de unos 80 años atrás. También fueron personajes típicos aquí en La Unión. Tenemos por este lado la querida, también fue una época más o menos del 60, con el estilo de Don Baltasar, que fueron personajes típicos de La Unión. Acá encontramos partes de la familia. De acá de nosotros está mi papá, estoy yo y están mis hermanos y parte de la familia. Por acá encontramos un estilo de piedras. ¿Qué significan esas piedras? Esas piedras significan que nos traen los recuerdos. Anteriormente, cuando cuñábamos las puertas con las piedras, entonces por eso se conserva. Y cuando los indígenas utilizaban estas piedras para labrar las obras en que ellos hacían, tenemos varias piedras indígenas que se utilizaban para como recatones, como piedras como para machucar la carne. Son piedras excelentemente suaves, lisas y una forma como si fueran labradas, pero son piedras naturales que se conservan. Bueno, por acá les cuento, ¿qué más les cuento? Tenemos ya lo que es para cargar los licores. Anteriormente, pues utilizábamos mucho estas cuestiones de Nariño, de Pasto. Eso lo utilizábamos mucho para nosotros ir a las fiestas y cargábamos el licor ahí. Por este lado, les cuento el vaso de noche que es muy utilizado, o era muy utilizado en una época. Como la cuestión de que les llamábamos la bacenilla. Ya hoy en día, pues ya pasó la historia y ya no se utiliza. Tenemos el avío, este avío, esa montura, es una montura de una bestia, este es de mujer. O sea, ¿por qué es de mujer? Porque tiene el cacho a un lado. La mujer siempre montaba de lado, entonces por eso lo tengo acá, porque el avío es un avío especial para mujer. Tenemos los estribos también, anteriormente eran de plata, eran como un zapato, que hoy en día ya las monturas serían de este tamaño. Ya miren la diferencia en que entre el zapato a esta montura. Esos son estribos para uno sostener en la bestia. Bueno, por acá les cuento de estos carritos. Son carritos, son hechos en madera, en metal. Estos son carros de metal.
que ya no, casi no existen. Entonces son carros antiguos que son en metal. Tenemos los infladores, que hoy en día ya tampoco se ven estos infladores, que eran de echar a presión. Por este lado les cuento un poco. Aquí encontramos celulares, teléfonos, pero entonces encontramos teléfonos desde hace 1940, en la época van subiendo hasta el monedero, que ya fue otra época de 1960. Ya encontramos otros teléfonos que fueron de 1960 hasta la hora, hasta ahorita la época, que ya hoy en día ya prácticamente están descontinuados. Ya son pocos los teléfonos que hay. Nos encontramos con unos radioteléfonos, que esos radioteléfonos eran para ubicarlos en las fincas donde la gente de pronto adinerada o mafiosos o bueno, gente utilizaban los radioteléfonos como para comunicarse. Tenemos unos celulares que ya hoy en día pasaron a la historia. De pronto tenemos el beeper. Este beeper es un beeper que fue antes del celular. Entonces, esto era parte de comunicación que se cargaba como un celular, pero ya hoy en día ya también pasó a la historia. Encontramos relojes. Aquí hay tamaños de relojes, distintas dimensiones de relojes. Tenemos los relojes antiguos que eran de cuerda para despertar y uno les daba cuerda y lo despertaban. Uno los conectaba, entonces él funcionaba con el mapa mundo, el día y la hora. Nos encontramos con un reloj muy, muy especial. Este reloj es del ferrocarril de Antioquia. Es un reloj de bolsillo, pero es un reloj especial porque es de ferrocarril de Antioquia. Este reloj salió en la época en que en Medellín llegó el ferrocarril de Antioquia, entonces por eso se conserva y hoy en día pues ya un reloj de estos lo vemos de pronto en un museo, no lo vemos en la calle ni lo vemos en cualquier parte. Entonces por eso se conserva. Es un reloj muy bonito. Entonces aquí se conserva como una reliquia. Encontramos por acá los diferentes estilos de cámaras. Por decir algo, esta cámara valió 2.000 pesos. Es una cámara fotográfica muy elegante, muy bonita, pero en esa época en que el dueño la compró y me la donó, pues hoy en día la conservo porque él me dice, esta cámara me valió 2.000 pesos. Es pues una elegancia ver una cosa de esa. Bueno, por acá encontramos televisores, no muy de la época, pero ya ahorita más bien nuevos. Pero aquí tenemos uno antiguo que anteriormente se acostumbraba como un bife para taparlo, pero hoy en día ya se utiliza ya el molde, el molde ya es muy elegante. Entonces estos televisores los conservo porque ya esto pasó a la historia, ya no se ven. Este de pronto es un maletín donde juegan golf. Aquí cargan los tacos y las bolas para jugar golf, que esto es poco común aquí en Colombia, entonces se conserva. Aquí tenemos la guitarra y el tiple. Son artículos muy antiguos, pero son todavía tradicionales, todavía la gente los toca y queremos que nunca pasen a la historia, porque es una música muy excelente, muy buena, entonces no queremos que pase a la historia. Aquí tenemos un sombrero, es hecho en bejuco, es un sombrero pues un sombrero elegante, pero es hecho en bejuco. Y tenemos este sombrero en pana, que es un sombrero muy antiguo, que también lo conservo porque esto nunca pasó a la historia. Todavía la gente lo utiliza y se ven.
gente que le gusta obtenerlos. Por aquí tenemos un acordeón, el acordeón, tenemos juegos de azar, historia de pronto de juegos de bolas, historias de... De pronto esta es una historia buena, esta es la hormiga culona, esta la utilizan en Santander para hacer manjares, para hacer comidas. Esto es una hormiga que prácticamente uno la ve ahí, pero en Santander la utilizan para hacer comida, o sea, es excelente. La gente que la ha comido y dicen que es muy buena, que es excelente. Aquí encontramos, ¿qué encontramos en este cosito? Aquí encontramos agua tratada del río Medellín por Vasquímicas. Es un producto que lo cogió Vasquímicas y lo elaboró y lo purificó y lo puso en este peldar para que la gente lo conservara y lo mirara, que sí se puede tratar las aguas. Bueno, les cuento. Tenemos un computador por acá. Encontramos un computador. Anteriormente los computadores pues eran barrigones y pues ya hoy en día ya nos estos ya que pasaron a la historia, pero todavía se conserva. Tenemos el fútbol americano, tenemos el guante y la pelota para jugar fútbol americano, que también se conservan. Entramos acá con una cama. Esta cama tiene 120 años. Es una cama, anteriormente era una cama matrimonial y una cama que era como para velar los muertos. Por eso tienen las cuatro patas juntas. O sea, las cuatro barandas son iguales. Acá le ponían los cirios y la utilizaban para velar la gente, porque hoy en día, pues en esa época no habían salas, no había nada. Entonces la gente tenía que inventarse la forma de velar la gente. Por eso se conserva, pero es una cama matrimonial. Esta colcha es una colcha tratada a mano, elaborada a mano, perdón. Tiene 85 años esta colcha, que es elaborada punto por punto, a punta de aguja y a punta de lengüeta. Aquí encontramos los ancianos. ¿Por qué los encuentra ahí? Porque nos van a representar la forma en que ellos, como si estuvieran en su casa con su cama y elaborando las colchas, que vemos la anciana elaborando una colcha que es prácticamente la, como si existiera esta colcha. Entonces por eso los tengo ahí, como si ellos estuvieran elaborando esa colcha. Bueno, ahí tenemos la máquina, que en esa época pues de pronto también existía, y el candelabro, que es un candelabro que funciona a petróleo, y queremos que prácticamente en esa época la gente se acostumbraba mucho como mesita de noche. Por acá, por este lado, encontramos las enciclopedias. Hoy en día pasaron a la historia. ¿Por qué pasaron a la historia? Porque ya hoy en día todo lo encontramos en el celular. Entonces estas enciclopedias dieron, en una época dieron un orgullo a la gente para que la gente estudiara y pudiera hacer sus cosas y entender los diccionarios. Encontramos cartillas. Por aquí encontramos la cartilla de Nacho, que fue muy pasada la historia. Ya es una cartilla prácticamente que casi que en la historia, pero todavía la utilizamos. Aquí encontramos libros de la Unión. Tenemos, este es el de Festival de Poesías. Primer libro
de Poesías de la Unión. Este es de El Tuso. Es un libro muy importante de poesías. Tenemos el recorrido de los Abelardos. También es un libro que prácticamente ya pasó a la historia, pero lo escribieron gente de la Unión, y tenemos fotos en el libro de el difunto Abelardo. Entonces yo lo conservo porque pues son libros importantes de la Unión. Tenemos el horóscopo. Este era el Bristol. El Bristol era un librito como un horóscopo. Ahí le leían a usted lo de la suerte y le traía el almanaque. Este es de 1994. Aquí encontramos de pronto un gabinete. Este gabinete yo lo utilizo como closet. Esto es un sembrador de semillas de la costa. Aquí utilizaban para sembrar semillas en la costa. Esto es traído de la costa. Lo trajimos acá a la Unión y yo lo conservo como si fuera un gabinete, como si lo utilizo para guardar ropa, para guardar cosas. Entonces, pero es en fibra y se conserva acá. Por aquí encontramos Betamax de 1980, otro de 1960, y encontramos DVDs, encontramos un amplificador de música, otro, este ya es un computador más a la moda, pero ya pasó a la historia. Por aquí encontramos la camisa militar que fue mía, de pronto también fue una chaqueta de lazo comunal, también fue personalmente, entonces la conservo porque fui presidente 8 años, entonces por eso la conservo. Por aquí encontramos el ponchito que no puede faltar en las fiestas de la papa, como el de tu revelación, él siempre viene a la Unión. Por aquí encontramos los gorritos mexicanos, encontramos los gorritos de decoración de las fiestas. Estos gorritos, ¿con qué fin los utilizo yo? Con el fin de participar aquí la gente, que se tomen sus fotos, se recreen un rato y encuentren aquí todo lo que es de fiesta, o sea, los antifaces, para que la gente se disfrace y quieran participar un rato y así sucesivamente, pues charlar un rato y pasar una tarde agradable. Encontramos pelucas, máscaras, entonces la gente que quiera disfrazarse, pues aquí también se le disfraza. Encontramos una colchita también, elaborada a punta de lengüeta, que es muy bonita, también se conserva como historia de acá la Unión. Bueno, los invito, pues aquí lo que acabamos de mirar es parte de mi museo. La gente que me quiera colaborar, que me quieran donar, que me quieran vender, yo les colaboro mucho, porque prácticamente hay gente que tiene esto como basura. Pero miren que acá lo encuentran con una forma de vida. Entonces, ¿qué hago yo acá? Le doy vida a las cosas que hoy en día mucha gente las tiene como basura. Entonces, mi lema es, donde hay cultura, no hay basura. Entonces, eso es lo que yo quiero conservar. De pronto les doy un número de teléfono por si alguien tiene que alguien quiere donar algo o quiere colaborarle con algo, entonces, o quiere venderle algo, entonces les doy un número: 321-732-2613. Bueno, entonces a este número me pueden llamar, me pueden comunicar si alguien quiere obtener o quieren donar algo o vender algo. De pronto, entonces, y me pueden utilizar en este número de teléfono, me pueden encontrar. Entonces, por eso hoy en día los invito a que ustedes vengan a conocer, a mirar, a observar
Y vamos a obsequiar de pronto un algo, un almuerzo, bueno, lo que ustedes quieran, les participamos con una venta de pronto de una venta de un almuerzo, un algo, para que ustedes pues me puedan colaborar y yo poder colaborar en algo para poder que esto pueda revivir una historia que es lo que estamos haciendo hoy en día. Así que les agradezco mucho. Y por acá los espero, la gente que me quiera acompañar, muy bienvenido sea.